Gabriel, estamos acá en Río Cuarto. Estás haciendo una prueba, la primera prueba tuya en clase 1. Sí, así es, bueno, vinimos, ¿no es cierto? Por primera vez a probar lo que era el circuito de Río Cuarto y bueno, dejando un poco lo que era el karting años anteriores. ¿Has tenido alguna experiencia previa a la clase 1? No, en auto con techo la primera experiencia, ¿cierto? La primera prueba, la primera vuelta en auto y bueno, esperar que se rodando vuelta a vuelta. ¿Antes estuviste corriendo en karting? Sí, estuve corriendo varios años en karting y bueno, decidimos pegar el salto de categoría. ¿Cómo fue esta primera experiencia arriba del auto, arriba del 128? No, bien, bien, cierto, bueno, fue la primera vez que subí en auto con techo y bueno, cierto, mejorando un poquito de vuelta a vuelta hasta poder lograr el tiempo de punta. ¿Cómo surge la idea de venir a probar ahora y estar en la competencia del Córdoba Pista? Y yo tenía el karting, bueno, que corría allá, estaba en el campeonato de Córdoba y este auto estaba en la venta ahí en General Cabrera, donde soy yo, y bueno, cierto, hablamos con era de Talones y bueno, se dieron los negocios y ya lo armamos todo para ver si podemos debutar antes de fin de año. ¿Quién te arma el auto, el motor? ¿Cómo viene todo eso? Y la tensión está ahí con el chico de Sanoto y Armando. Y bueno, están ellos, ¿no es cierto? Hoy también acá en pista, acomodándome lo mejor posible. A futuro, ¿cuál sería tu primera competencia de carrera? Vamos a ver si podemos llegar para la segunda, ¿no es cierto? Ahora el 30 de hoy, noviembre. 30 de octubre, me parece que es, a ver si podemos llegar a correr en eso. ¿Te ves bien para esa primera fecha o vas a seguir realizando pruebas? No, o sea, vamos a tratar de venir lo más seguido posible a probar para tratar de llegar el 30 de octubre lo mejor posible. ¿Te tenés fe en esta categoría? Sí, o sea, no es mucha la diferencia. Manejamos el tiempo del karting, ¿no es cierto? Es un cambio, pero viniendo del karting eso es un poco más fácil también. Bueno, muchas gracias y feliz, mucha suerte para tu debut, man. Bueno, muchas gracias. Bueno, déjame agradecer a los chicos ahí de Sanoto y Armando que están dando la mano con esto.